Si creías que los superhéroes eran los únicos con derecho a tener fans, estás equivocado, pues en el mundo del cine, series o en este caso el mundo de los cómics, para ser más específico, el mundo de los superhéroes, también existen personajes que idolatran a villanos, desde villanos que no serían capaces de cometer atrocidades, hasta villanos que son capaces de terminar con la vida de cientos de inocentes. Y el día de hoy te contaré que incluso uno de los villanos más brutales de Spider-Man es capaz de tener su propio grupo de fanáticos. Incluso alguien tan monstruoso como lo es Carnage puede ser considerado como un héroe personal. Carnage apareció por primera vez en escena en su forma humana, Cletus Kasady, en el sorprendente Hombre Araña número 344, un asesino en serie despiadado que no temía para nada cometer actos sumamente incorrectos. Para mala suerte de los héroes y para buena suerte de Kasady, este obtendría la mejora de su vida cuando se unió a un descendiente del simbionte Venom, transformándolo en una poderosa amenaza de nombre Carnage. Es así que desde que se vinculó con la forma de vida alienígena, ha logrado acumular uno de los recuentos de cadáveres más altos del universo de Marvel, lo que lo ha convertido en una de las leyendas más temibles de los cómics. Pero a pesar de ser una figura monstruosa, el personaje ha generado un grupo de fans dentro de su propio mundo. Me refiero a que no solo en la vida real tiene fans, sino que también en su propia realidad. Y es que dentro de los cómics del villano nos presentarían una historia en donde se encontraría a su fan número uno. En esta historia, Cletus Kasady regresa al que un día fue su hogar, pero mientras se encontraba explorando este sitio, se percataría de que había alguien ahí adentro. Un joven fugitivo que se había logrado escapar para encontrarse con la leyenda Cletus Kasady. Cuando el joven se topó de frente al temible Carnage, este en ningún momento sintió temor ni mucho menos una pizca de miedo. Al contrario, el joven se llenaría de alegría al presenciar al sujeto que tanto admiraba, llegando a decirle que lo consideraba su propio dios. El joven revela que vino de un centro de detención juvenil, en donde Kasady todavía es muy apreciado por su fuerte racha de crímenes y dándonos a entender que él no era el único fan de este villano, sino que había más quienes lo admiraban. Por supuesto, todo esto emocionaría a Cletus, haciéndolo sonreír y disfrutar el saber que tiene fans. Realmente no es necesario decir cuán desordenado es considerar a alguien como Carnage un héroe personal. Además de los numerosos inocentes que Kasady ha matado, también ha cometido varios actos de destrucción, como incendiar su propio orfanato o atacar Houston con un ejército en miniatura de él mismo, e infectar toda la ciudad con su simbionte. Y a pesar de la larga lista de sus peores ofensas, el joven admiraba al psicópata, sabiendo quién es exactamente su héroe y aún así considerándolo su más grande ídolo. Aunque la historia se desarrolla al principio de la carrera de Carnage, Kasady todavía es lo suficientemente conocido como para que el fugitivo sepa de lo que es capaz el asesino. Y aunque Cletus no está ni cerca del modelo a seguir de Spider-Man o incluso Venom, no está mal decir que Carnage no es bueno en lo que hace, a pesar de la naturaleza horrible de su trabajo. Si bien no es el tipo de figura que nadie debería emular, no está completamente fuera de discusión que alguien admira a Carnage por su oficio. Puede que sea una idea inquietante, pero incluso las peores personas del mundo pueden llegar a tener a sus propios fanáticos. Pero dime tú, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que es normal admirar a un psicópata o crees que es algo que no es para nada bueno? Solo te diré que es muy común que las personas se sientan atraídas por personajes peligrosos que cometen actos que no son para nada correctos. No por nada, los antiguos coliseos romanos se llenaban de personas para ver a sujetos terminar con ellos mismos.